Pues hoy es martes y ya saben que los martes tenemos junta directiva, última junta directiva con los seniors, por lo menos, porque queda otra con los pequeños, para la de esta temporada, y por ello vamos a empezar, porque creo que hay mucho de lo que hablar. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora relajados, ¿no? Relajados. Y siendo campeones. Y tensos con los fichajes, entradas, salidas, confesionarios, varios. Lo que nos gusta, ¿no? El run-run, el rumor es rumor, Como decía Rafael Acarra. Diego, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Feliz con el equipo campeón, lo que ha sido durante toda la temporada en nuestra clasificación general de la categoría en la web, en la segunda B.es. Y muy feliz y a esperar a ver qué es lo que ocurre a partir de hoy. El martes te pusimos falta, porque ya te intenté disculpar diciendo que estabas aliviando estrés y demás. ¿Qué tal las vacaciones esos días? Uf, han venido muy bien para desconectar y para ver un poco lo que se cocía por otros lugares de... Para desconectar, dice, y se marcha a Zamora a ver fútbol. En fin, creo que desconectamos todos igual. Bien, terminamos ya la temporada. Tenerife 2, Alavés 1, campeones de segunda B, 25 victorias, 82 puntos, primeros de grupo desde la tercera jornada, vamos, primeros del grupo 2 de la tercera jornada, jornada de temporada de récords, temporada histórica para guardar, ¿no? Pues una temporada espectacular, ¿no? En números, sí. En tremendo. Clasificación, en todo. Y el otro día, el partido de Tenerife, pues lo que habló en un principio Nacho, de cuando llegó aquí a Vitoria, de tener un equipo fiable, pues eso es fiabilidad, ¿no? Jugar contra todo un Tenerife media hora con 9 jugadores y dar el callo en todo momento, eso es fiabilidad. Pero pasamos problemas porque en el minuto 22-23 perdíamos 2-0 y el tal Aridane, que por cierto es un bigardo importante, nos había clavado dos y la defensa que parecía que hacía aguas por todos los lados. Diego. Pues yo la verdad no lo tuve que seguir por Twitter, ya como has dicho, sí. estaba en Zamora y vamos, me sorprendió un poco ver eso, minuto 27 creo, sí. Y 2-0 y yo ya veía la eliminatoria perdida. Si bien es cierto que es una, entre comillas, pachanga... Amistoso, los amistosos no cuentan. Yo creo que no... leí unas declaraciones del entrenador del Tenerife, de Álvaro Cervera, que acabar la temporada de esta manera y con dos domingos, con dos semanas, que hubiera sido más cómodo, pues es un partido miércoles-domingo, acabas la temporada una semana antes. Eso es. Y bueno, pues el equipo, pues por lo que he leído en las crónicas y lo que me habéis contado vosotros, pues salió con el sistema habitual, se encontró con los dos goles. Salió en principio una defensa de cuatro, vamos, Urchi portería, Oscar Rubio, Luciano Agustín y Sergio Ayala, que jugó de lateral izquierdo, por lo menos de inicio esos 20 primeros minutos. Jaume Pivote acompañado por Manu, Guzmán Sendo a Viguera, medias puntas, Juanma. Evidentemente, rey del chaparrón y el 2-0, recoloca a Nacho a Manu en el lateral izquierdo y mete a Agustín de libre, Luciano escorado a la derecha y Ayala escorado a la izquierda. Y luego Sendoa en el doble pivote con Jaume. Más en organización, entiendo. Viguera volcado un poco a la izquierda para intentar contener. Hasta ya el desbarajuste del personaje este del colegio Ceutí. Que armó, Con la doble amarilla Juanma, minuto 42, y Juanma que sigue jugando, evidentemente no le dicen nada de que hay que largarse. Y lo expulsan en el vestuario. Y después Manu García, Juanma y Manu García, que por cierto no podrán empezar la liga. Y lo expulsa por mediación del informador de la federación que está... Sí, igual se entera. Que está en el palco, el árbitro pues ya lo ha dicho que, bueno, en el mismo acta, que fue una equivocación, que apuntó la tarjeta amarilla a Guzmán y que claro, él consideraba... Sí. Que esa amarilla pues que no conllevaba la expulsión. Pues este árbitro tiene una historia, es que lleva 12 años pitando en segunda B y no había pitado nunca en 12 años ningún partido de playoff. Digo yo que por algo sería. Pues me parece que no va a pitar. Y evidentemente después del patinazo este se va a tirar otros 12 años sin pitar. No sé, algo que comentar al partido, a la alineación,
a lo que salió, porque yo pensaba sinceramente que Nacho iba a salir con titulares, porque como los otros amenazaban también con salir con titulares por vencer en la eliminatoria y ser campeón de campeones, pero al final pues no, bueno, mezcló un poco. Claro, al final la lesión de Beauvide trastocó un poco la alineación, ¿no? Y Laborda no jugó, bueno, después hablaremos de Laborda, de Gorka Laborda. En fin, 10.142 personas en Tenerife, los socios no pagaban, ya le dimos el palito el otro día a la directiva por haber cobrado a los socios de aquí después de aguantar toda una temporada, pues eso, con frío, con lluvia, malos partidos, regulares partidos, buenos partidos, evidentemente de todo, y creo que el premio que merecía la afición era por lo menos que era para disfrutar, que no hay nervios y no te jugabas absolutamente nada, pues que hubiera sido gratuito como fue en Tenerife. Pero aquí parece que, señor Querejeta, que no se puede cobrar todo. ¿No, no crees? Sí, sí, yo la verdad es que leí las crónicas del partido de Mendizorroza, las leí en Alicante. 7.000 personas. 7.000, o sea, los socios y tweets por ahí que preguntaban que dónde estaban los 12.000 que habían estado el día de Jaén, ¿no? Pues la verdad es que son detalles que marcan el devenir y que te pueden marcar pues simplemente la campaña de socios de la próxima temporada. Mucho paracaidista. De todos modos, ya anunciaron el otro día, o por lo menos es el rumor que corre, porque Baskonia ha congelado los abonos de la temporada que viene. Creo que se tenían que subir del 18 al 21% el IVA, entonces el club se come el IVA entre comillas para que no repercuta los abonos, y lo que se oye es que a la vez iba a congelar los abonos. Una cosa, pues hombre, que igual puede extrañar teniendo en cuenta que vas a subir de categoría de segunda B a segunda A, pero bueno, sería una buena noticia. De todas formas, los abonos del Alavés han sido de los más altos de la categoría en segunda división B. Sería una opción muy, muy buena a la hora de buscar nuevos socios. Hay que llegar a los 7.500, 7.600 en segunda B. 10.000. Hombre, sí. Si congela los abonos y eso, yo pienso que igual incluso hasta 12.000 se podría llegar, ¿no? Muy optimista te veo, ¿no? Hombre, si congelan los abonos, pues pagar... No es lo mismo pagar un abono para ver con todo mi cariño a Lizarra que ver al Deportivo, al Zaragoza, al Mallorca, ya, o sea, equipos de campanillas, ya vienen, ¿no? Vienen equipos de... O sea, es fútbol de verdad, ahora ya es fútbol de verdad. Ahora vamos a llevar en la manga lo de la Liga de Fútbol Profesional. El escudito. Eso ya es... ¿tú cómo ves el tema socios, Diego? Sí, yo creo que, pues eso, aumentar en... Si se han tenido 7.400, 7.500 este año, aumentar entre 2.000 y 3.000 yo creo que sería la cifra. Sería un buen número, ¿no? Sí, entre 10.000 y 11.000 yo creo que sería la cifra, pues, económicamente para el club que... Viable. Que se pueda presupuestar. Yo creo que pues presupuestar más allá de esa cifra sería hacer unos cálculos, yo creo que demasiado... Hablaban de 7 millones de presupuesto... Que entiendo no tendrán dificultad para cubrir, porque de esos 7 millones hay que quitar uno de la deuda que arrastra del personaje este del americano o del ruso americano. Más pagar el canon por volver a jugar en segunda división A. Que hablamos de medio millón, me parece que es. Pero después tienes dos millones y pico de televisión. Evidentemente, de 7.000 socios a 10.000. Tienes la ayuda estipulada de Diputación y demás, que se hizo un acuerdo a 5 años. Publicidad, que ya no vas a cobrar lo mismo ni de Euskaltel ni de las vallas de los terrenos de juego. Y demás historias. Y después ya que te viene afición de fuera. Es decir, que 7 millones, bueno, yo creo que no es un presupuesto mal pequeño. Y tampoco creo que sea difícil de cubrir. Y además tengo entendido que las instituciones, si el equipo ascendía a segunda división A, también subía... Sí. Subirán la cuota el dinero, ¿no? que pagaban. Entonces, decían que como para la plantilla iba a ser como 3 millones y pico el presupuesto para hacer la plantilla. 3 millones y pico este año, que han sido 500.000 euros para toda la plantilla.
Porque estamos hablando que el que más cobraba 30 o 40 mil euros. Cerca del millón, me parece que era. Sí, por ahí. Sí, el año pasado era 1,5 millones sí, y lo bajaron 500.000. Creo que fueron, lo bajaron a 1,300,000, puede ser. Mucho me parece. Este año me parece que estaba cerca del millón. O era 1,300,000 el año pasado y se bajó a 1,100,000, algo. Sí. Claro, estamos hablando de. De todos modos, el presupuesto también es engañoso, ¿eh? A ver. La Ponferradina con 5 millones de euros se ha quedado a un gol de jugar playoff y el Racing con 10 al hoyo. Lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Afortunadamente el fútbol no son matemáticas. Ahí está el Rayo Entonces Vallecano. Es, con pues el último acertar, presupuesto de primera. El acertar en los fichajes, bueno, bonito y barato, ¿no? Ya. Eso es lo. Eso es, y que rinda. Eso es lo eso es, eso es. Bueno, lo queremos todos. Bueno, y a Messi y a. el otro día me decía el crío. Que él y sus amigos se habían dado cuenta que Neymar y Messi no se iban a llevar bien porque iba a haber envidias entre ellos, porque evidentemente, porque son dos estrellas y tal, y evidentemente como Neymar es el nuevo y el que ha llegado al Barcelona y todos le quieren y le miman, Messi vendría cedido al Alavés. Entonces ya sabéis que este año podemos contar con Messi para la temporada que viene. Estupendo. Pero cedido y por 120.000, como mucho. Cuadro de playoff, porque esto ya se va terminando, esto ya se va dilucidando. Hospital 2, Caudal 0, papelón del Caudal, Diego. Sí, el Caudal. Vaya temporada, no, vaya playoff ha hecho, espectacular. El Caudal recién ascendido y llegar a la semifinal del playoff. Bueno, si ya de por sí mantenerse ha sido un éxito, ocupar la cuarta plaza es digno de todo elogio y sobre todo eliminar a todo un Cartagena y caer. En dignísimamente en Hospitalet y ya con el proceso de renovaciones sí. En marcha va a ser un equipo muy a tener en cuenta. Espaldarazo importante para los chavales del Caudal. Por cierto, Lorenzo, a tu amigo Bacari lo sigue también el Betis. ¿Para qué? El Betis está no siguiendo, creo que para el filial, porque ya tiene 25-26 años. Yo creo que el Betis está siguiendo a todo a toda la segunda B. Iba a decir a todo bicho viviente porque sí, también. Hay incluso de jugadores en edad juvenil que se está llevando. El otro día me dijeron un buen amigo del Zamora que estaba jugando en Nacional y que ya había debutado con el primer equipo, pues ha fichado con el Betis para la temporada que viene. El Betis ha dado cuenta que la cantera es lo que funciona. Jaén 1, Lleida 1. Comentarios, porque aquí debía haber de todo. Expulsaron a Manolo Herrero, expulsaron creo que sí, también a los dos entrenadores. Sí. Empate a uno, penaltis, en el Twitter ardiendo robo al Jaén. Todavía se acuerdan de nosotros. Sí, claro, somos hijos predilectos. No todavía se están acordando de la eliminatoria con el Alavés. Claro, claro. ¿Viste qué pensáis del partido? Vamos, ¿le veis opciones al Jaén que se va a enfrentar al Huracán? No. Joder, yo no lo quiero. Yo creo que va a depender mucho del resultado de Manises. Si consiguen arrancar un resultado que sea remontable en la victoria, joder, yo creo que tienen muchas posibilidades de ascender. Ya hemos visto cómo el Athletic pues lo pasó mal allí. 2-1 y me dijo Raúl, el padre de Álvaro Peña, que partido malo. Infumable, que él no veía que ese campo pudiera ser para segunda división. No, está claro que el balón no rodaba, que las gradas eran penosas. Me decía que si el Huracán subía a segunda división A, que era imposible que la federación diera visto bueno para que ese campo fuera campo de segunda, vaya. Si no estoy equivocado, que en la Liga de Fútbol Profesional los campos tienen que ser de hierba natural. De hierba natural. Por lo tanto, Manises, que es de hierba artificial, sí. No podrían. Dicen que el Huracán, decían, con todo lo que se comentaba que jugaba, que era pelotazo, físico, empuje y que no tenían absolutamente nada más. Y metió el gol en el minuto 90, ¿no? El 2-1. Sí, sí, porque... estaban empate a uno sí. Y lo tenía el Bilbao Athletic, y después hecho. En los penaltis y un tiro al palo de Goti o de sí, no sé quién sí, fue. De Goti o de Guaras. No, de lateral izquierdo. De lateral izquierdo. De Saborit. Sí, de Saborit. Un tiro al palo con 1-1 que pudo haber. Bueno, sí. Bueno, aquí en Vitoria la gente se alegraba por eso de lo que hemos hablado. De que el no ascenso al Bilbao Athletic puede implicar la salida de jugadores que no van a tener hueco en la primera plantilla o de jugadores
que iban a renovar siempre y cuando se hubiera subido. Y Eibar 1, Oviedo 0, el desastre. Desastre total y absoluto, ¿no?, del Oviedo. La verdad es que da pena un poco por su afición, ¿no?, porque tiene una afición espectacular. Sí, o sea, la verdad es que sí. Lo que hicieron 24 horas esperando una entrada después del resultado de ida, que fue, sí, pues, hay malo. Hay que tener. No, es aficionados del Oviedo que se han hecho socios del Eibar solo para poder ver este partido, que es que incluso el Eibar ha tenido que cortar la venta de entradas, sí, a nuevos socios, porque si no, aficionados alquilando los balcones de las casas que están detrás de la grada de Ipurúa. El desplazamiento de la afición, que ha sido espectacular. Y el amigo Granero, el Oviedo que se estrella. Pues el otro día le leí, creo que era Jacobo, al compañero vuestro, que le valían, según comentaba, 4 de toda la plantilla del Oviedo para continuar el año que viene, y que pedía más o menos una limpia espectacular en ese equipo. De momento creo que han renovado 2 jugadores, Mantovani el central y otro que no, es que estoy hablando de memoria de lo que pone el compañero mío Jacobo, y bueno, lo que sí he leído de Granero en El Comercio, me parece que fue, que él, si le dejan, empezar a hacer el equipo desde ya y empezar, pues eso, desde el principio. A mí me ha dicho un pajarito que se va a quedar. ¿Se va a quedar? Buah. No lo sé. Pues, no lo sé, pero... Bueno, bueno, igual y si le dejas empezar desde el principio... Y el Eibar, oye, pues vamos a darle la enhorabuena porque... ¿Nos conviene que el Eibar suba? Porque yo estoy venga a oír que no nos conviene que Eibar suba. Yo pienso que Eibar no es rival para el Deportivo Alavés a la hora de fichar. Igual de cesiones sí. De cesiones sí. Con la Real Sociedad. Ahí está. Que se interesan Javi Ross, Raúl Navas, que decían que igual salía de Eibar si no subía. Raúl Navas, que estuvo en el Valladolid Promesas y debutó con Clemente y con Bacarí. Yuri, el lateral izquierdo, que creo que está cedido por la Real, que también estuvo en el Valladolid con esos dos y con Clemente. Quiero decir que son jugadores que hasta cierto punto nos podrían venir hasta bien, pero claro, si el Eibar sube, pues igual es un rival. Pero lo que os decía, ¿no? Darle la enhorabuena a Eibar porque con ese cambio de mentalidad futbolística que ha aplicado Garitano. En Ipurúa están disfrutando y están consiguiendo unos resultados que a priori, pues oye, sí, sabíamos que iba a estar arriba, sabíamos que el playoff, y viendo el juego desarrollado durante la temporada, pues se ha demostrado que tienen opciones muy claras de ascenso. Con el Ospi es complicado, ¿no? A eso vamos. Eibar, Hospitalet, Huracán, Jaén. Y lo que dijiste tú, el último partido en Hospitalet debió haber una entrada lamentable. Lamentable, que es que no tienen afición, la gente del Hospitalet es del Barça. Sí, claro. El Barça se los ha comido. Creo que da entrada gratis a los socios para el partido de vuelta. Que sí, pueden dar a quien quiera. Y entradas a 5 euros o sea, entrada gratis al socio y habilitar la compra de entradas a 5 euros. Pero, ¿no os acordáis? No sé si fue el año pasado, hace 2 años, Hospitalet Fútbol Club Barcelona en Copa del Rey, sale el presidente del Hospitalet, gradas supletorias, frotándose las manos, entradas caras. Te decía que había mucho gorrón, que le había pedido entrada. Y de la capacidad que tenía fueron... No fue ni Dios. Sí. No fue ni Dios. Voy a contar una anécdota. Un sartenazo importante. Una anécdota del partido contra el Caudal. Directivos del Caudal, directivos o pertenecientes a la Junta, tuvieron que pagar entrada en la Feixa Llarga. Estos arramplan con todo. Pero este equipo, pues en segunda menos arrastras, en segunda... Los futboleros de Hospitalet al final acaban en el Camp Nou, en el campo del Español. Pero a nosotros nos conviene que suba, ¿no? Bueno, sí, supongo que sí, ¿no? No va a ser un equipo fuerte de cara a pelear con nosotros esta gente no tiene dinero para gastarse un presupuesto, ponerse un presupuesto de 6, 7, 8 millones y empezar a competir. Que suba Hospitalet o que suba bien Huracán, bien Jaén, nos conviene. Jaén no le quiero porque ya Jaén que soy, no tiene un duro. Ya, pero soy hijo predilecto de esa ciudad. Yo también. Y no me apetece que suban y sigan acordándose de mí y de parte de mi familia. Bueno, vamos a dejar lo que ha sido la jornada.
lo que ha sido el playoff. Bueno, que el Zamora se salvó, que hay que darles la enhorabuena porque económicamente han sufrido como perros y deportivamente han sufrido aún más. Lo que han sufrido, yo creo que lo que ha sufrido esta temporada ese equipo, lesiones graves de jugadores importantes, enfermedades gravísimas del capitán. Mm. Y luego los resultados de deportivos con una plantilla excesivamente joven, jugadores de 19, 20 años, más de la mitad de la plantilla, una plantilla cortísima con 18, debutar gente de 16, 17 años. Papelón de Aguirre, ¿eh? Papelón solventado y que, bien. Y que sobre todo no tener el apoyo de mucha gente, de ser un equipo. En el que muy poca gente creía y los que creíamos al final el tiempo nos ha dado la razón. Sí. Y lo que ha conseguido este equipo yo creo que por lo menos en Zamora no se va a ver en muchísimos años. Sí. Un partido además, desde luego. Vuelta, como se suele decir, vuelta a la burra al trigo, te adelantas después de tener el 0-1 en el partido de ida en Inca, te adelantas y a falta de 10 minutos te empatan y a sufrir. Y una falta en el minuto 92, recordando viejos fantasmas de partidos que se han perdido en esos minutos. Uh-huh. Y dar las gracias al portero del Constancia, a Gaspar, que entró por todo, ¿no? Por un codazo absurdo en la hora de posicionarse, pues salud, una temporadita más en Segunda B. Pues eso es lo importante, ahora a ver si económicamente pueden salir, porque me da la sensación de que se van a caer equipos. Bueno, la Unión Deportiva Salamanca se cae ya, definitivamente, ¿no? Hoy, las noticias que tenemos es que hoy se procederá a la liquidación del club. Bueno, igual se crea otro equipo ahora, ¿no? La idea de Hidalgo es esa, es crear un nuevo club, a hacer pues como se hizo en Lleida, ¿no? Claro. Y creo que el plazo acaba hoy, por eso Hidalgo no acepta el convenio. Sí, claro, juega con ventaja. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Hoy, mañana, parece ser que toca confesionario. Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos de Gonzalo Antón y demás. Bien, a día de hoy, 18 de junio, Nacho González está renovado. Y después Iván Crespo, Óscar Rubio, Luciano, Manu García, Jaume, Borja Viguera, Guzmán y Gorka Laborda, que parece que lo renovaron ayer. Sorpresa. Sorpresa. ¿No? Porque pues yo creo que no lo esperábamos nadie. Absolutamente nadie. Yo, es más, ni siquiera lo tenía entre los que posiblemente renovaran. Yo tampoco. Sinceramente, ni no lo pensaba. Me parece un jugador peleón para Segunda B, que es lo que se estila, ¿no? La pelea, la lucha. Brega, lucha. Pero es que en Segunda A hace falta algo más. Yo creo que sí. Hace falta calidad. Yo creo que sí. La Borda como extremo, cuando lo ha sacado Nacho, ha fracasado porque es que no tiene ni velocidad ni regate. Es que no tiene cuerpo de extremo. Y como delantero centro, pues tampoco tiene mucho gol. Entonces. Claro, es que es un jugador. De segunda punta, no interesante sé. Interesante porque brega, porque pelea, porque lucha, porque lo da todo. Pero eso no se le puede discutir. Sí, no, eso está claro. Ahí habría pero que saber más de quién es la decisión. Si es decisión de Nacho. Hombre, es de suponer, ¿no? Que será de Nacho. De Zubillaga. Yo quiero entender que será que Nacho lo habrá dicho a este renovalé. Entonces ¿no? Yo pienso que entonces Juanma pierde posibilidades de renovar. No tiene por qué. Pues tú ves una delantera el año que viene en segunda a la Borda Juanma. No, pero la Borda Juanma y otro. Pero puedo ver a Juanma cedido eso en otro, sí, cedido eso en otro sí. equipo. ¿Y la Borda ese y la Borda como delantero suplente? Es que todo depende de la de qué de claro, qué de lo que quieren hacer, claro, eso es que esa es el ya os lo digo yo, 7 millones y pico, plantilla media, para no sufrir y si suena la flauta y ganas 4 partidos seguidos y acabas sexto o quinto, pues bueno, a ver. ¿Y tú crees que un equipo para no sufrir en Segunda División A se puede permitir el lujo de tener a la Borda de delantero? Yo no lo veo. Yo tampoco. Yo, sinceramente, el chaval es un. Y no tengo nada contra la Borda. Eso es. Yo, como, a mí para como segunda un delantero, como un delantero titular, por supuesto que no. ya que me digas de recambio o para buscar en los últimos minutos al final ese juego directo. Pero no sé, es que es.
Bueno, vamos a ver. Confesionario. Miguel Urchi. Porteros. Posibilidades. Que tú ves. Que tú veas. Que yo vea por lo que se está publicando en prensa. Yo después de lo de Aborda me puedo creer cualquier cosa. Y la necesidad de un portero, no los veo. ¿A ninguno de los dos? A ninguno de los dos, porque supongo que buscarán un portero, pues quizá sin poner ninguna, sin poner nombres, ninguna comilla y ya, nada, buscarán un portero que tenga la competencia de, que tenga la posibilidad de competir con Iván y que se la jueguen entre ellos dos. La opción de un tercer portero, vamos, creo que... ¿Y Sergio Herrera como tercero? Yo creo que sí. Pues yo pienso que van a buscar un portero con experiencia en segunda división A, con partidos en segunda división A. De eso vamos a hablar ahora, de los nombres vamos a hablar todos los del mundo. Y ahora pienso que están buscando al portero titular para segunda división A. ¿Que no va a ser Crespo entonces? Yo pienso que no, el titular no. Vale, Agustín, Javi Hernández, los dos centrales. Diego. Yo renovaría a los dos. A los dos. Vale, ¿y en qué nos basamos para renovar? Bueno, Javi Hernández yo creo que ha hecho una temporada muy buena. Agustín me genera la duda el gol de las día, lesiones y de cómo le roba la cartera a Aridane. Pero bueno, eso el es un, eso lo vamos a dejar en un fallo, sin más. Pero me genera dudas físicas Agustín, porque este año ha estado parado mucho tiempo. Javi Hernández no tengo ningún género de duda que hay que renovarle. ¿Tú renovarías a los dos? Yo, ha sido una defensa que los datos están ahí, la defensa menos goleada de la categoría, a pesar de los fallos o a pesar de momentos de forma, sí, bajos por motivo de las lesiones. Pero es la defensa que nos ha, que en 42 partidos han sido 22, sí, por ahí. 23. Y en Mendizorroza nos han metido 5 goles, veintitantos. 23, 24 goles, ¿no? Encajados. Sí, 24, Iván, 24 sí, creo que estamos eso. Hablando de que sale a medio gol por partido. A medio gol, eso es. Eso es. Yo, bueno, Javi, la verdad es que ha hecho muy buena temporada. Sí. Lo que pasa es que tenía, yo creo que a principio de temporada Javi tenía muy claro que iba a hacer una buena temporada. Tiene mucha fe en sus posibilidades. Entonces no metió en su contrato ninguna cláusula y ahora el club va a tener que luchar su continuidad, ¿no? Posiblemente haya más algún club de segunda que esté interesado. Entonces, ¿le renovamos a los dos? ¿O creéis que les van a renovar a los dos? Yo, Agustín, tengo dudas. Lo que pasa es que, bueno, lo que comentamos un poco la semana pasada, ¿no? Realmente al verdadero Agustín no lo hemos podido ver en Vitoria. Porque las lesiones lo han lastrado mucho. Y fíjate que al final, pues Luciano se ha ganado la renovación por partidos. Por partidos, o sea, que nadie pensaba. Ha jugado más de 30 partidos Luciano. Porque entonces el titular ha sido Luciano. Evidentemente, los titulares inicialmente, o teóricamente, iban a ser Agustín, claro, y Javi Hernández. Claro. Bueno, Juanje, entiendo que se irá. Tiene una oferta además del San Fernando. Y con los reciente nacimiento de su nena y los problemas médicos que afortunadamente parece que ya se han solucionado, entiendo que regresará, porque tampoco ha llegado a cuajar aquí. Sí ha jugado, pero todos creo que nos hemos acordado demasiado de Manu, sobre todo cuando no estaba atrás. Ayala entiendo que volverá al Barça B, aunque tampoco yo descartaría que volvieran a pedir una cesión. Sí, Ayala estuvo ayer con un amigo mío en su casa. ¿Sí? Y por lo que dijo, se marchaba, me parece que mañana ya, y no tiene idea de volver. No tiene. Dice que ha estado a gusto aquí, sí, sobre todo con el grupo, sí, que pues la lesión que trajo le ha lastrado mucho. Eso fue lo que le mató, yo creo. Pero vamos, él no tiene idea de volver. Bien. Él tiene pensado más jugar en el Barça B, en segunda división, sí. Bien, llamó a Ovide. Diego. Ese para mí sería innegociable, vamos. A mí me da auténtico pánico. Sería un tremendísimo error no renovarlo, vamos. A mí me da auténtico pánico, no que no lo renueven, sino que lo quieran renovar y él diga que no. Porque yo creo que este hombre es un hombre ya cotizado. Pero no solo en segunda, ojo. Sí. Ojo, que clubes como Osasuna y demás, este chaval les vendría al pelo. O sea, es una puñal, se les ha quedado vendría, muy mayor. Es que me la has quitado de la boca. Porque sí, sí, puñal sí, con 30 y muchos años. Claro.
Pues hombre, y este sería el sustituto ideal de Puñal. Ahí han andado, ahí si no se le renueva ahora porque ofertas va a tener. Ahí está la historia. Y ahí ha sido un patinazo de la Secretaría Técnica importante. ¿Te acuerdas que se habló de Indiano para sustituir a Pachi Puñal? Sí, sí, sí. Indiano no tiene nada que ver con Pachi Puñal. Indiano, a nivel futbolístico. Indiano que está ¿cómo se dice? Cuando ya pues está en Cádiz, que no lo quieren ni ver y todavía tiene un año de contrato. Bien, Jonan García. Otro. Tenemos dudas. Pues yo ahí no. Yo creo que no. Que no renovará, ¿eh? Mojaros, ¿eh? Yo creo que no renovará. Claro, 11 temporadas. 11 equipos. 11 equipos. Algo falla. Y calidad tiene. Y este tío en segunda nos iba a venir, ya os digo yo, que al pelo. Pero dice que el otro día en el partido de Tenerife, cuando salió Jonan, pues le dio esa serenidad al equipo para mantener el balón en los momentos difíciles. O sea, sí, es un jugador muy válido. Muy es válido técnica, para jugar. Técnicamente muy bueno, con experiencia, porque tiene 30 años. Es decir, tiene kilómetros hechos. Y yo creo que sería. Yo lo renovaría. Pienso que la continuidad de Nacho le perjudica, ¿eh? Porque ha sido con el único jugador que ha tenido rifle. Eso lo decía yo, claro. Porque ahí hay ese pozo de. Pues, ¿cómo diríamos? De. Resquemor. De resquemor, de atrás. Sí, de tener esa. Esa polémica con sí. De vestuario con el entrenador y claro, el que manda es el entrenador en este caso. Pues yo creo que sería una. No sé. Bueno, Miki. Ah, bueno. Miki renovado automáticamente. Bueno, después de lo de la Borda, todo nos puede sorprender. Por 5 temporadas, como Schuster, ¿no? Con el Málaga. 5 temporadas para Miki. Ojo que Miki en segunda división A, yo creo que rendiría muchísimo mejor que lo que ha rendido aquí. Sí. Eso seguro. Porque los campos son mejores, las defensas no son tan férreas. Yo creo que este vuelve al Alcoyano, fíjate lo que os digo. Puede que ser. No lo sé, pero entiendo que volverá para su zona de influencia y donde jugará mejor. Bien, porque Miki calidad tiene, pero, sí, pero ha caído en el grupo. No cayó en el sitio bueno. Claro. Rubén Negredo. No os miréis entre los dos, decidme algo, no os miréis. ¿Qué me dices, Diego, de Rubén Negredo? Sí, no, no sabes, no contestas. No sé y no contesto. ¿Y por qué no sabes y no contestas? Porque es que como no tenemos la información suficiente de por dónde van los tiros, sabemos que hace falta un delantero. Pero una vez renovado la Borda, las posibilidades de Rubén bajan muchísimo. Enteros. Muchísimo. Si no se hubiera renovado la Borda, pues posiblemente, y yo creo que ahí el club debiera de haber tenido. Fíjate que yo a Rubén Negredo le renovaría. Yo le hubiera renovado. Porque tiene experiencia en el momento que se lesiona. Pero bueno, si no lo haces cuando se lesiona, creo que tiene experiencia. Creo que sin ser un goleador, es un jugador que te puede dar 25 minutos buenos. No sé. Yo a mí me da buenas. Me daba buen rollo este tío. El escalón de la segunda B a la segunda es grande en calidad. Sí, bueno, y Rubén Negredo, pues como jugador de segunda división B tiene valor, pero yo creo que en segunda no le veo. Barahona vuelve a Miranda. Luismi. Mira, ese sí que por calidad puede jugar en segunda división A perfectamente. Y si las lesiones le respetan. Ese es el key de la cuestión. Ahí está el lío. Si yo supiera que este iba a jugar los 9 meses que viene sin parar, claro. Quiero decir, que se pela un partido por sanción o por una tarjeta, porque tuvo una torcedura de tobillo de 15 días, vale. Vamos, lo recubo a ojos cerrados. Por calidad. Fuera de serie. Sí. Pero ¿quién me dice a mí que ha quedado bien de lo que de la operación esta? Lo poco que le hemos visto detalles. Es muy bueno. De que muy pocos jugadores en segunda B lo tienen. Es muy bueno. O sea, calidad le sobra. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a Zubia que haga con este? Con Luismi. Pues complicado, pero mójate. Yo le renovaría. Yo también. Yo le renovaría. Renovado. Es polivalente, además. Está renovado, Luismi. Puede jugar de extremo izquierda, puede jugar de media punta. En las tres posiciones de media punta puede ocupar cualquiera. Luismi, te ha renovado la junta directiva.
Juanma, que con lo de la borda se me empiezan a caer los palos del sombrajo. Yo, mira, con lo que ha demostrado esta temporada, viniendo como vino y lo que ha jugado y lo que ha dado a este equipo, es un jugador que yo, si fuese directivo del Alavés, yo no lo dejaría marchar. Para mí, Beovide, Juanma y los dos centrales son los yo no lo dejaría marchar, porque además es un jugador que está en franca progresión. Juanma es un fenómeno, hombre. Y tener lo tuyo y que puedas en un par de años... Incluso, te diría más, incluso yo no lo cedería segunda vez. Claro, ahora al estar la borda ya se me descuadra absolutamente todo, porque el puesto de la borda para mí era de Juanma. Y yo no lo hubiera cedido a segunda vez. Yo lo tengo a jugar, tengo un delantero, vamos a decir entre comillas, bueno, titular, reconocido, goleador y tal, pero tengo a Juanma de recambio en el banquillo para darle minutos y minutos importantes, cuidado. No para darle, bueno, hoy juegas porque no. Vas a jugar minutos importantes, porque creo que es así como se hace al jugador, dándole responsabilidad y dándole minutos importantes y dándole donde te vas a jugar las alubias. Lo que pasa, claro, es que al renovar a la borda, es que me ha descuadrado entero lo de el físico de Juanma. Ya hemos visto que para estar realmente en forma necesita muchos minutos de juego. Ahí está. Entonces, si hay un jugador que se supone que va a ser titular por delante de él y a él le dejas pocos minutos de juego en cada partido, pues quizás va a perder la forma y la progresión. Las dos cosas. Yo creo que Juanma es un buen jugador de futuro. Se le podía, por ejemplo, hacer un contrato de 3-4 años vista y este primer año cederle a un equipo puntero de la segunda división B, donde juegue, te asegure que juega 30-35 partidos. Con la cláusula de penalización. Claro. De que si no juega 30 partidos, zas. Eso es. Hacerle un contrato, pues eso, a largo plazo. Es un jugador pues que para mí ha explotado este año, pero necesita quizás un segundo año en segunda división B para estar formado para poder jugar en segunda división A. Es que el salto de segunda división B a segunda división A es muy grande. Y hay jugadores que, por ejemplo, pues ya hemos visto, hay muchos casos de que en segunda división B pues es el jefe del grupo, por así decir, y llega a segunda división A y es uno más. Y desaparece. Y es uno más, o sea que el salto de calidad es muy grande. Bueno, en total, en definitiva, quiero decir, resumiendo, Crespo, Rubio, Luciano, Manu, Jaume, Borja, Guzmán, la borda, estos renovados. Y después supongo, Agustín, Javier Hernández, Yagoba Beovide, Juanma y Luismi, con la duda de su estado físico. Nos salen 14, si no pues, es así, ¿no? Pues espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, 14. 12 y Juanma 13. 12 más 1. La 12 idea, más 1. La idea de Zubillaga es 12. Pues ya ahí está, tenemos un puesto. Tenemos el... Vamos, quien dice 12, dice 11 y dice 13. Claro. Decir, bueno, uno arriba, uno abajo. Tendríamos ahí, pues eso, la duda de Luismi, la duda de Agustín. Claro, y Jonan también. Y la duda, claro, de Jonan. Estamos ahí. Es que en el mejor de los casos son los 8 renovados más 9, 10, 11, 12, 13, 14. Suponiendo que renovaras a Luismi, a Juanma, a Jonan, porque entiendo que, repito, que Agustín, Javi, Beovide, por lo menos, creo que renovarán. Y después sería 14, pues hacer una plantilla 22, sería hacer 8 fichajes, que bueno, que después de venir 18 el año pasado... ¿Dejarán alguna ficha libre, como hicieron este año? Yo creo que sí. ¿Para el mercado de invierno? Yo pienso que sí. Se puede tener 25. Te evitas el problema de tener que... Claro, dar la baja, denuncia... 22, 21, 22 y después dos chavales o tres del filial que se puedan... Bien, bueno, y Sendoa que se retira, ya sabemos. Uh-huh. Nombres, porteros. Alberto García, que me acabáis de decir que va a fichar o ha fichado por el Sporting, ¿no? Sí, para las próximas 4 temporadas. Así que este lo descartamos. Sí. Tenemos a Iñaki Goitia del Mirandés, que se ha dicho que el Deportivo Alavés está interesado, y también ha salido el nombre de Yago Herrerín, que acaba cesión en el Numancia, vuelve a Bilbao, donde le queda una temporada más de contrato, y se encuentra que hay 4 porteros. Overbooking. Y que tiene que salir alguno, y se comenta puede ser este, y se comenta que puede venir a Vitoria, por lo menos desde Soria, están convencidos que no... Que el Atleti no lo cede una temporada más a Numancia,
porque tiene ya el acuerdo cerrado con el Alavés. O por lo menos eso es lo que dicen. ¿Cómo lo veis al chaval este, al tal Yago Herrerín? Porque yo no lo conozco, Hombre, ha hecho muy buena temporada en Soria, ¿no? Ha destacado. Y lo que dices tú, ¿no? Va a haber overbooking, va a haber cuatro porteros en el Atleti de Bilbao y tiene que salir, yo creo que cedido sí o sí. A este le queda una temporada más de contrato, quiero decir. Yo el tema es, pienso, aunque después de lo de la Borda a mí ya me ha desmontado todo el tema. Sí. Yo pienso que el Deportivo Alavés está buscando un portero con más experiencia, con más minutos en la categoría y pienso que encaja mejor Goitia que... Pero los dos han sido titulares, ¿no? Sería un palo para Crespo, sí. Para eso sí es verdad. Porque dice que había mal rollo entre ellos. Te marchas de Miranda por no verle la cara al otro y estás aquí, te haces con el puesto de titular, estás muy feliz y muy contento y te traen al que no quieres ver. Ya. Pues igual Crespo de la misma hace la maleta y dice: aquí está empezando a haber porteros en el mercado. Sí, sí. Como hablamos el otro día, Juan Pablo Colinas queda libre. Bueno, está libre porque... El que has dicho tú del Rayo está Jiménez del Rayo también está libre y es un portero que el año que jugó en el Zamora y que jugó playoff, el año que ascendió el Rayo, tuvo oferta del Alavés. Sí, sí. O sea que... Es conocido ya. Hay bastantes porteros en el mercado. Bien, defensas. Se ha hablado porque básicamente los nombres que han salido han sido centrocampistas. Alex Goicoechea, del Racing. Sí, bueno, es un central que mide 1,78, no es muy alto, debe ser muy fuerte. Y el tema es que aparte de central puede jugar también de lateral izquierdo, ¿no? Una cosa que este año pues no hemos tenido. Que no tenemos. Un lateral izquierdo que defienda. Eso es. No hemos tenido. Entonces... Parece que él lo tenía, por lo que decían, lo tenía bastante avanzado con el Deportivo a la vez, el tema de Goicoechea. La caída del Racing a segunda B, evidentemente. ¿Fue titular la primera vuelta? ¿Te leí? Sí. Después 15, desapareció. Los 15 primeros partidos jugó de titular. Lo que pasa es que luego tuvo una lesión y luego, bueno, con el baile de cambios que ha habido en el banquillo, pues claro, le pilló en su época lesionado y luego pues no le han dado continuidad, pero los 15 primeros partidos de la temporada fue titular indiscutible. He visto una foto suya con la melena y tal, me recuerda un poco el corte del Javi Navarro, de estos que saca la albaceteña y polaria y aquel que saca la navaja y empezamos el festival del humor. Duro es una roca, duro es, pero eso hace falta en segunda división, Y es esto. Gente que rasca ahí los tobillos. Y es que cuando escribiste el otro día en Fiore Deportiva, vi la foto y le vi esa melenilla y las pintas y dije, y es primo de Beñat. Es primo de Beñat, del Betis. Y podemos traerlo también aquí. Y le vi y me recordaba así un poco a Javi Navarro. Me da a mí que saca la albaceteña por ahí. Bien, centrocampistas. Iribas y Martins del Mirandés. Morán y Peña del Bilbao Atleti. Bueno, ya sabéis que el Bilbao Atleti no ha subido. Del Bilbao Atleti la verdad es que suenan bastantes nombres, ya sea en propiedad, ya sea como cesión. Es que el no haber subido les ha roto por la mitad. Sí, les ha roto por la mitad porque hay chavales que ya no les puedes mantener otro año más en segunda B. O por ejemplo, como el caso de Álvaro, que no va a renovar en segunda B. No va a renovar para quedarse en el filial. Morán, el otro día me decían que se había renovado y no, el Bilbao, el Atleti no lo había hecho público. Mira que me extraña que no lo haga público, pero bueno. Ahí va a haber un baile en ese equipo Ziganda, que supongo que saldrá también. Del Baskonia creo que suben solo dos jugadores al Bilbao Athletic. Es que tiene overbooking, claro. Es que el problema es que el juvenil está para jugar la final de Copa del Rey. Sí. O sea, que jugadores que están destacando. Los mejores, lógicamente, que acaben la edad juvenil, suben al Bilbao Athletic. La hornada que pueda subir del División de Honor, que vaya al Baskonia. Jugadores del Baskonia. Sí, que lo único que pueden hacer estos chavales al final es tapón a los que vienen de atrás. Entonces... Pero mira, yo voy a hablar, yo creo que por la mayoría, por lo que he visto, de la afición del Deportivo Alavés. Yo me niego a que el Deportivo Alavés sea una sucursal
del Atleti para ya, el año que viene. Ya, ese es el problema. Formar es, a chavales para que luego se te vaya. Pero es lo que comentaba Diego, después llegan, no suben a la primera plantilla y se acaban quedando aquí. Bueno, y alguno vendrá, alguno ya te digo yo, de los que todos los que estamos hablando, alguno vendrá cedido, o alguno puede venir cedido, pero alguno va a venir en propiedad. Yo en propiedad, Álvaro, ya te digo yo que si viene, no creo que venga cedido. Eso sería estupendo. Si viene, viene en propiedad. Sería un gran fichaje. Yo en propiedad, mira, los que sean, los que quieran, pero cedidos no me gusta. La opción cesión no me gusta. Que yo iba a decir que, por ejemplo, del Atleti hay jugadores muy interesantes. Está el tema de, pues como has dicho, de Álvaro Peña, está el tema de Akeche, uh-huh, está el tema de Morán, Morán, está Bustinza. Hostia, sí, es, no, que, es que hay muchos nombres. Goti tiene un equipazo, el Atleti, que concho, tiene un equipo. Y es lo que dices tú. Que yo lo que quiero es que mi equipo compita y que mi equipo cumpla los objetivos. Me da igual si viene cedido o viene en propiedad. Pero tú piensas que si vienen, lo que dice Diego, vienen 4-5. Difícil que los 4-5 triunfen. Claro. No en el Alavés, ¿eh? O que valgan para la primera plantilla. ¿Qué pasa? Que bueno, igual despuntan y llega el Atleti y lo recupera y se lo vende al Betis. O al Zaragoza, o al esto. Y al final te quedas con cara tonto. Ese es el problema de las cesiones, ¿no? Pero sobrevives. El Valladolid seguro que ha sobrevivido de cesiones. Y sobre todo... Y sobre todo no cargas en exceso el presupuesto. ¿Os acordáis cuando el Valladolid era el Real Valladolid era la sucursal? Vamos, que era como el Castilla. Verdad, claro. Que estaba Santa María, García Calvo, Marcos, Torres Gómez. Es decir, la defensa titular del Real Madrid, del Valladolid, era Torres Gómez, Marcos, Santa María y García Calvo. Y así sobrevivieron años y años y años y años y años en primera. Bueno, es una forma de sobrevivir, como dice Diego, sin cargar el presupuesto. Bueno, pero también hay que verlo de otro punto de vista, ya, ¿no? Ya, que es muy bonito que sea tuyo. Si traes a un chaval que es tuyo sale bien, pues el beneficiado vas a ser tú. O sea, para un posible traspaso a otro equipo, el que vas a sacar el dinero es tú. Si un cedido sale bien, sabes que el año que viene... Vale, este año ha cumplido contigo y lo que quieras, pero sabe que el año que viene se va al equipo que está cedido, no, se lo has formado al jugador y qué beneficio sacas. Acuérdate de Codina y Serrano, cómo vinieron. Sí, sí, bueno, te cambio el caso. Sí, o sea, señor. Codina y Serrano, ¿cómo vinieron? Vinieron cedidos y al final fueron y al final se quedaron, pero es que lo que eran los estandartes del Alavés. Lo que pasa es que el Atleti de Bilbao tiene un mercado muy reducido. Ya. Entonces no es lo mismo un jugador como Serrano, que el Español puede fichar rumanos, yugoslavos y lo que quieras. Pero piensa que, en el Athletic de cada 10, van a quedarse en primera plantilla 4. Sí, y si se quedan 4. Pero los 4 mejores. En teoría. Pero no tienen que ser los que vengan aquí. Ahí está. Bueno, y el último nombre de centro de campo, Igor Angulo. Interior izquierda, extremo izquierdo de Real Unión, 13 goles en 33 partidos, interés de Alcoyano, interés de Cádiz. En principio equipos de segunda B. ¿Qué pensáis de este chaval? Bueno, pues si al... Y el Real Unión... Y es un puesto, pues está claro, y está claro que es un puesto que con la marcha de Sendoa, si no renueva Luismi, al final es un puesto en el que necesitamos por lo menos, si este no renueva Luismi, un par de jugadores. ¿Este chaval valdría para segunda? El verlo, es que... Yo es que no recuerdo, no me llamó cuando en el partido del Alavés contra el Real Unión, no me llamó la atención, porque no lo recuerdo. De todas formas, es que el Real Unión en Mendizorroza... no sé qué pasa últimamente. El primero Termin, que sí, bueno, es, portero, es nuestro, sí, siempre nos regala aliado, algún golito. Siempre nos regala algo. Sí. Y claro, una vez así, pues al final ya es que el equipo se resiente. Y después tenemos Igor Martínez e Iván Malón, que van a salir. Igor Martínez de Bilbao, Iván Malón parece que sale de Soria también, que ha terminado contrato y no lo van a renovar. Que bueno, Numancia que está haciendo una renovación, pero vamos. Completa. Y Anquela de entrenador, Anquela, menos mal. Que no lo quiero. Me da un miedo a mí ese hombre. Bueno, me han llegado noticias esta mañana que Juanma y Manu García están siendo seguidos o que han sido seguidos por el Real Betis. Experto en pescar últimamente por segunda B, por segunda A, por categorías inferiores. Y por el grupo vasco.
supongo que esto de Juanma no sería, no supondrá que se encarezca la posible renovación. Cuidado, primero, o porque diga el, que Betis, no. El Betis es uno de los equipos que yo creo que Betis, Zaragoza, son equipos que sí o sí van a comprar plaza en Segunda B. Claro. Algo que me parece totalmente lamentable. Pero a ver, calma un momento. Yo a Manu García no le veo con 26 o 27 años Manu, en el filial. Manu no, pero Juanma sí. Juanma sí, claro. Es que Juanma no, tiene edad no para jugar en el Betis B. Ya. Manu, yo creo que está a gusto en Vitoria. Es vitoriano. Yo creo que Manu ha cumplido. Ha ascendido con el equipo de su ciudad. Está a gusto. Yo creo que es difícil que salga de Vitoria. Yo pienso, así como otros jugadores. Ya. Nos puede generar más dudas. Si lo toca otro equipo de superior categoría o lo que sea, es más factible que se marche, pero yo pienso que Manu, no sé, muy buena tendría que ser la oferta para que deje Vitoria. Yo creo que Manu lo ha dado todo por este equipo y creo que va a continuar sí o sí. Yo creo que sí. Dudo que el Betis le pueda ofrecer la posibilidad de ser titular en primera división, que se lo pueda garantizar como lo tiene garantizado aquí. Por eso. Con lo cual. Y Juanma veremos. Y Juanma veremos. A ver. Bueno, poco más les contamos ya porque se nos ha ido el tiempo. Nos sentamos aquí, empezamos el programa y cuando nos damos cuenta es que ya no lo hemos comido. Gracias por esta temporada, por haber estado aquí, por haber compartido, por haberme dado chance y conversación, que dice el otro. Y la temporada que viene, pues bueno, quizás empecemos más tarde porque tengo que pasar por quirófano por tema problemas de espalda y me reincorporaré más tarde, pero bueno, cuento con vosotros para la temporada que viene, ¿o qué? Sí, claro, por supuesto. Aquí estaremos. A intentar subir a primer, bueno, vamos a dejarlo en hacer un papel digno en la segunda y a mantenernos sin mayores problemas. La semana que viene, el martes que viene, vamos a hacer ya la última junta directiva de la temporada, pero va a ser con Chiquis. Esto ya vamos a escuchar a la voz de las categorías inferiores o de la cantera alavesa. Vamos a ver qué nos cuenta, las inquietudes de los chavales, cómo ven el tema de fichajes, de salidas, de entradas, y hablaremos con ellos de lo divino y lo humano. Pero eso ya será el martes. Repito, gracias Diego, gracias Lorenzo. A vosotros. Y a ustedes, pues eso, martes aquí para seguir hablando de fútbol. Ya les digo, última junta directiva de la temporada. Así que ya saben, aprovechar bien la semana y sobre todo, y lo más importante, a ser felices. Agur.